Amigos de Espacio Estelar y de todo el Bajío, el día de hoy nos encontramos nuevamente en Club Uomo. Y bueno, para mí es un placer estar con Sergio Rincón. Sergio, gracias por recibirnos en este lugar tan maravilloso. Gracias a ustedes, como siempre. Ya saben que es su casa, ya es la segunda o tercera vez que están por aquí. Pues qué bueno, qué mejor que ahora vamos a tener un gran DJ, que te comentaba, ¿no? Un DJ internacional. Ha estado en distintos lugares, ¿no? ¿Es como la segunda vez que viene a México? Efectivamente, sí, va a ser la segunda vez. El año pasado estuvo en Dance Flower, allá en México, de un buen amigo también, uno de los mejores lugares. DJ Aaron y Bebzap, que son los que van a estar presentes aquí en México. Y sí, y la primera vez que va a estar aquí en Querétaro y en Club Uomo este 30 de septiembre. Así es, este 30 de septiembre están todos invitados. ¿Ya está la preventa, amigo? Ya, amigo, ya tenemos, es la segunda etapa de preventa. Se está vendiendo aquí en el club. Aparte, mucha gente nos está contactando por medio de Facebook, donde pues viene gente de San Luis, de León, de Morelia, México, y está haciendo las transferencias bancarias y así ya reservan su lugar. Oye, pues eso está excelente. Ya saben, pueden hacer su reservación, realizar su transferencia. Y es que, bueno, aparte de venir a escuchar la música que ellos ponen, también es todo un espectáculo ver esto, ¿no? Así es, un espectáculo. Tú ves el lugar, que es una magia el lugar. Ese día vamos a tener también pues los bailarines y todo el show que hay siempre aquí en Club Uomo. Así es. Bueno, ellos van a tener unos bailarines. Son bailarines de Alejandra Guzmán. Van a estar con ella. Y aparte, pues como siempre, cada semana tenemos los chicos, los mejores gogos de México. Lo puedo decir así porque, digo, en Querétaro hay diferentes lugares, pero nosotros nos caracterizamos por ser el lugar que trae cosas de calidad. Los mejores chavos, ¿eh? Son chavos que sí nos cuestan, pero lo que a mí me interesa de este lugar es dar lo mejor a toda la gente heterosexual también y gay. Es lugar gay, pero bienvenidos todos porque nos recibimos mucha gente hetero. Cada semana es diferente, cada semana es gogo, chicas, tenemos shows en regadera ahora, copas, a donde los chicos se pueden bañar en las copas, algo diferente efectivamente que no hay en Querétaro, habrá en otros lugares, pero Querétaro es el primer lugar. Pues yo creo que eso lo encontramos como en Cancún, ¿no? Sí, Cancún, Monterrey. Así es, yo creo que bueno, el servicio, la calidad y el cliente siempre debe ser primero, y en Club Uomo, pues bueno, es lo que hace la diferencia. Están invitadísimos este 30 de septiembre y pues bueno, el costo, amigo, ¿nos lo puedes platicar? Claro, mira, ahorita tenemos la preventa de 300 pesos. Es un costo de, pues creo yo que es accesible porque cuando estuvo en la Ciudad de México, 450, ¿sí? Ahorita está en 300, estamos vendiendo paquetes de salas VIP que ya están reservando. Periqueras que están pegadas al escenario donde va a estar Aarón, pues también tiene un costo, pero incluye su botella de Bucanas, incluye sus pulseras para estar en la mesa, o sea, se está organizando todo muy bien. Y no quieres mesa, bueno, bienvenido, puedes pasar tu acceso, 300 pesos. Claro que sí, pues vénganse, va a estar padrísimo este 30 de septiembre. Y mientras los invito a que me acompañen a este recorrido a Club Uomo. Está a punto de abrir sus puertas, pero vamos a ver este maravilloso lugar y para que vean las características de este casco de la hacienda, ¿no, amigo? Así es, bienvenidos Toto, como siempre, un gustazo verte aquí. Y sí, vamos a que conozca a la gente que no ha venido por acá. Okay, acompáñenme a dar este recorrido aquí en Club Uomo. Claro que sí, ¿qué te parece que nos invitas a dar un recorrido por este maravilloso lugar para que la gente de todo, pues ahora sí que de toda la zona Laja Bajío conozca este maravilloso lugar? Así es, bienvenidos, vamos a empezar, que es el lobby, la recepción, donde están pagando así que su cover, y vamos a pasar a otra área que es el área de nuestro pasillo, que quedó muy espectacular, un área donde pues puedes también estar oyendo otro tipo de música, no vas a oír la música que está en el antro, quieres salir y puedes estar aquí charlando y oyendo un tipo de música lounge, para que la gente salga a estar platicando, pero no estar bailando, es una música más tranquila. Ok, y bueno, aquí fíjense que vamos a estar a punto de entrar ahora sí a la otra área donde pues bueno, ya pueden estar bailando. Así es, ahorita, bueno, como te digo, apenas vamos a empezar, pero ya entramos al área de la disco, donde ya vas a escuchar otra música, la música para bailar, música pop, música electrónica, ¿sí? Entonces, tenemos variedad. De 10 a 1 tenemos música pop, la mejor música pop, y después nos abrimos con DJ invitados. Cada semana tenemos DJ invitados. Ok, y cada semana, ¿qué días de la semana son los que Club Uomo tiene sus puertas abiertas para toda la gente? Viernes y sábado.
viernes y sábado tenemos aquí este... Viernes es muy diferente al sábado. Sí, el viernes es puro pop toda la noche. Claro, con espectáculos. Aquí en Club Uomo, ¿la entrada tiene algún costo? ¿Cómo lo manejan? Ah, eso es bueno que me hayas preguntado. Mira, de 10 a 12 ahorita no hay cover. Y de la 12 en adelante, 100 pesos el cover. ¿Sí? Y pues bueno, me pueden preguntar, ¿qué incluye todo eso? ¿Qué te incluye? A ver. Sí, porque la gente te pregunta. Incluye la diversión, el lugar que creo que cuesta y los vale. Espectáculo, donde tenemos bailarinas, vamos a tener hoy chicas bailando también, chicos, el DJ invitado y pues la gran diversión de la música, que es lo más importante de un lugar. Aquí aparece el teléfono en la pantalla donde pueden hacer su reservación o las redes sociales donde pueden también localizar y hacer su reservación. Recuerden, este 30 de septiembre, ¿quién, amigo? DJ Aarón y Beth Zapp aquí en Uomo. ¿Qué te parece que vamos a ver el video promocional de Club Uomo? Claro que sí, vamos a verlo. Vamos a ver este video. Soy Toto Camacho desde Espacio Estelar.